thank you <coughs> Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a, a esperar unos minutos más mientras se suma el resto de la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Ok. Muchas gracias nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, que es parte del Masterclass de nuestro Magíster en Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibáñez, que les habla Ricardo Seguel, profesor y director del Magíster en Ciberseguridad. Y estamos muy contentos de poder estar acá junto a Narciso Vázquez, quien es viso. O business information security officer para chile perú ecuador en equifax y encargado del gobierno de seguridad de la compañía con, con narciso nos conocemos hace más de 16 años narciso tiene una tremenda trayectoria en esta industria así que estamos muy contentos de estar acá con, con contigo narciso muchas gracias por estar con nosotros Gracias, Ricardo. Bueno, nuevamente acompañar aquí a la Olfio Este es como el, el tercer evento o, o, en este caso, presentación que hacemos con usted. Así, en, encantada por parte de QFAX ser parte de ustedes también y, y del, del magíster de, de Ciberseguridad. Y también, pues, a, a hartos años conozco a, a Ricardo y eh, trabajamos hasta juntos en, en, alguna, en, en alguna oportunidad por ahí. Eh, y conversando con Ricardo, eh, eh, analizamos de qué tema creemos nosotros, dada la experiencia, dado los años también que llevo trabajando en los temas relacionados a seguridad en general, eh, es importante. Y es lo que, es lo que sale acá. Que, que en este caso las instituciones públicas y privadas, lo, las organizaciones dejan un poco de lado y una cosa que es elemental dentro de los temas relacionados a ciberseguridad, que es la cultura dentro, dentro de estas organizaciones. Y es evidente por qué es importante. O sea, normalmente las compañías o las instituciones públicas invierten en tecnologías de seguridad, invierten a veces en profesionales de seguridad, invierten en procesos de seguridad, lo cual está súper bueno, que son las cosas como básicas que uno en, en este tiempo ve que son, son, son elementales dentro, dentro de organizaciones, pero de alguna manera manejar el riesgo y tratar de llevarlo lo más cercano a cero, que es lo que, es lo que intentamos, en este caso, desarrollar los que trabajamos en esta, en esta profesión pero no hemos dado cuenta que en los últimos años eh, hay, una, hay un factor que es súper importante, que yo siempre digo que es la primera línea de defensa, que somos nosotros, las personas que trabajamos dentro, dentro de las organizaciones. Eh, y yo creo que todos los que estamos acá hemos visto estos últimos tiempos un incremento con respecto a ciertas brechas de seguridad o a ciertos eh, ataques de seguridad dependiendo del vector. Por ejemplo, hemos visto mucho en estos últimos tiempos ataques de ransomware, y con gran impacto alguna, en algunas instituciones y normalmente quién puede tener este ataque de ransom somos nosotros ya somos las personas que trabajamos dentro de esta organización y que tenemos que tener esa forma de pensar esa forma segura de pensar entonces eh, el implementar una cultura de seguridad o de ciberseguridad es elemental en los tiempos actuales por ejemplo estuve leyendo un informe de Palo Alto el año pasado 2020 en promedio, los ciberdelincuentes eh, solicitaron de rescate, por, por el tema del vector de ataque de ransomware, en promedio 315 mil dólares. Eso es lo que en promedio, a nivel mundial, eh, esto, estos tipos eh, solicitaban cuando, por medio del ransomware, que, lo que, como nosotros sabemos, que eh, encriptan la información que está alojada en un dispositivo o. Eh, bloquea el acceso de Narciso para poder entrar a ese dispositivo. Los tipos pedían este tipo de, de, de rescate. Eh, y eso, comparado con el 2019, subió un ciento, 171%. De hecho, para que ustedes sepan, el rescate, de acuerdo a valor alto, eh, el mayor rescate pagado el año pasado fue de 10 millones de dólares. Imagínense, es súper lucrativo para los ciberdelincuentes trabajar en este tipo de cosas. Y para eso estamos nosotros, para evitar que pasen estas cosas. Y bueno, el objetivo de la presentación de alguna manera es explicar eh, cómo uno puede implementar una cultura desde cero, desde lo inicio, dentro de la organización, una cultura de ciberseguridad o una cultura de seguridad. Pasemos al tema de, de una definición. Tomamos una definición de ENISA, el cual dice... Nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es una cultura de ciberseguridad? Ellos dicen que son los conocimientos, hábitos, percepciones, actitudes, normas y valores de las personas en relación con la seguridad de la información. En pocas palabras, es cómo nosotros actuamos y cómo nosotros pensamos, eh, tomando en consideración los temas de riesgo, los temas de seguridad dentro, dentro de las organizaciones. Y de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, eh, ¿Cómo nosotros podemos establecer una cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones? Primero, debemos contar con el apoyo de, de las personas que, de la alta dirección, de los jefes, de las personas que toman las decisiones dentro de las organizaciones públicas y privadas. Es, es elemental contar el apoyo por parte de ellos y para poder contar con el apoyo, las personas que trabajan en este rubro, tenemos que sensibilizar a estas personas que trabajan en este grupo directivo o este grupo de gestión dentro de las organizaciones públicas y privadas. Y una vez que uno sensibiliza a este grupo, eh, tiene que definir una estrategia bien definida para poder establecer el, las, los, las acciones o la táctica para poder empezar a desarrollar y a madurar el tema de la cultura de seguridad dentro de la organización. Y como dice ahí, el apoyo siempre es de arriba hacia abajo. Normalmente a veces también uno trata de, de abajo hacia arriba montar la cultura o hacia los lados, pero para que sea más fácil, normalmente se debería... Eh, tener el apoyo con, por parte de la alta dirección. Lo que sale acá, eh, aparte de, la, de, la, de contar con el apoyo de la alta dirección, el cual, eh, producto de eso, se define una estrategia de ciberseguridad, el cual se define la táctica de ciberseguridad, que son acciones que uno tiene que ir tomando, eso también está de la mano con respecto a la política y normas dentro, dentro de la organización. ¿Por qué? Porque hay controles en los cuales uno tiene que empezar a explicar y hacer que la gente entienda de que esos controles tienen que ser, eh, de caso, cumplidos. O tiene que empezar a definir ciertos procesos, los cuales dentro de las áreas también la persona debe ver en qué le afecta a él ese proceso de seguridad dentro de esa área. Y por otro lado, también está otra eh, actividad que uno debe desarrollar también es con respecto al plan de comunicación. Dentro de todas las actividades que uno desarrolla, tiene que tener un buen plan de comunicación, el cual tiene que ir midiendo durante el tiempo. Uno puede ir madurando, en este caso, la, la cultura de seguridad por diferentes etapas. Lo otro importante es hacerle seguimiento y mejorar lo que, lo que uno va desarrollando dentro del plan de comunicación o el plan, el cual está inmerso en diferentes actividades las cuales uno desarrolla dentro dentro de la organización. Este es un ejemplo en real por parte de nosotros con respecto al apoyo de la alta generación. En el caso de nosotros, el CEO de la compañía... Eh, colocó en el último informe de seguridad 2020, 2020, el cual nosotros publicamos este año. Colocó dentro de, de, de un resumen eh, ciertos eh, comentarios, ciertas apreciaciones con respecto a él, a los temas relacionados a si el seguridad o seguridad. Y de hecho, él dice de que para, para Equifax su responsabilidad es que la seguridad esté dentro del ADN de cada colaborador dentro de Equifax. Y él está tomando todas las acciones y, y está entregando todo el apoyo, en este caso monetario y no monetario, para que nosotros podamos lograr dentro de la organización de que seguridad sea, es, sea un pilar fundamental. De hecho, él mismo dice que primero uno tiene que, cuando desarrolla un producto, por ejemplo, eh, tiene que pensar de que ese producto primero tiene que ser seguro y después tiene que ser comercializado. O sea, parte por pues, la base de que todo lo que nosotros tratamos de hacer está dentro de un marco de seguridad. Otro tema súper importante que el, el cual nosotros desarrollamos es con respecto a las capacitaciones. Normalmente, en las organizaciones existen inducciones de seguridad. Esas inducciones de seguridad, lo que trata de hacer uno es ir mejorando las inducciones de seguridad y eh, agregando temas de seguridad dentro de cada inducción de seguridad. Normalmente la gente o las instituciones eh, disponibilizan estas inducciones de seguridad o estos trainings de seguridad por medio de cursos en línea, cosas así. En el caso de nosotros hemos ido un poco más allá. De hecho, hemos, por ejemplo, desarrollado inducciones de seguridad para áreas específicas. Re un área específica, por ejemplo, operaciones. Nosotros hemos hecho, hacemos inducciones de seguridad específicamente para la gente de operaciones, para que la gente de operaciones entienda. ¿Cuál, o sea, cómo desarrollar sus actividades, pero siempre mirando los temas de riesgo, siempre mirando los temas de seguridad. ¿Para qué? Para no exponer a la compañía. También lo hemos hecho, por ejemplo, con las áreas de tecnología. Y hacemos, por ejemplo, capacitaciones específicamente para ciertos procesos de tecnología. Desarrollo seguro. Es una, uno de los trenes que nosotros también implementamos dentro del área de tecnología para medir el nivel de conocimiento. ¿Para qué? Para que un desarrollador sepa cómo programar de forma segura y evitar posibles incidentes. Va de la mano con otros procesos que también existen, como revisión de código, pentestes, cosas así. Pero, de alguna manera, le enseñamos al desarrollador cómo debe desarrollar una aplicación de, tomando los principios, las buenas prácticas a nivel de desarrollo seguro. Dentro del entrenamiento también hay herramientas que uno puede utilizar. ¿Para qué? Por ejemplo, para poder generar conciencia dentro de la organización a los colaboradores en el tema de, de ciertos vectores de ataque, por ejemplo, phishing. Nosotros lo que hacemos también con ciertas herramientas, las cuales generamos pruebas para generar esta sensibilización de que eh, un atacante podría tratar de ingresar o tratar de instalar algo dentro de una laptop, en este caso en Equifax. Y de esto... Nosotros hacemos varios ejercicios por medio de ciertas herramientas para generar esta sensibilización, y tú puedes tomar ciertas acciones con respecto en el mismo ejercicio. ¿A qué a qué me refiero? De que si por alguien, por alguna no sé, de alguna manera, Narciso eh, cae en este phishing, que es un correo electrónico el cual se hace pasar por alguna organización, institución bancaria, lo que fuese, para de alguna manera influenciar de que ese usuario Narciso tome alguna acción con respecto al correo que fue enviado. En alguna oportunidad uno puede generar un, una respuesta de este ejercicio para que Narciso cuando haga clic le diga sabes que en realidad esto es un ejercicio y por esta por, por haber hecho el clic tú tienes que hacer un curso X para de alguna manera generar sensibilización a ese a esa persona que cayó en este en este ejercicio de phishing también existen herramientas las cuales te permiten hacer como score score de personas por de estos ejercicios también hacer el score de riesgo de ciertas personas. ¿Qué quiere decir eso de que si por alguna razón, de acuerdo a los procesos de seguridad, de acuerdo a estos ejercicios, yo recibo el correo y este correo, yo lo identifico, producto de las capacitaciones que nosotros hacemos, mediante a curso, a publicación en pantalla o... A entrega de información que nosotros hacemos es que yo puedo decir: Sabes que este, esta identificación de phishing yo la voy a reportar al equipo de seguridad y eso me puede aumentar el score. Entonces, también existen herramientas las cuales te van permitiendo eh, ver el nivel de riesgo de cada colaborador dentro, dentro de una organización. Uno, uno de los programas exitosos. Que, que también nosotros hemos desarrollado es con respecto a los embajadores de seguridad. Ya, hemos conversado de que ya, se debe contar con el apoyo de la alta dirección, se debe contar con una estrategia, se tiene que contar con una táctica, la táctica de diferentes actividades, las cuales pueden ser cursos, publicaciones, correos, ejercicio. También eh, hemos evolucionado en ese sentido y hemos generado un programa que se llama Security Champion en inglés, pero... Eh, en, en, en español por ser como embajadores de seguridad. Lo cual es, estos embajadores de seguridad son de diferentes áreas, diferentes áreas las cuales tienen diferentes funciones y ellos, y ellos actualmente tienen funciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tomemos, tomemos el caso de, de operaciones. La persona que procesa o la persona que ejecuta procesos de datos en operaciones, eh, adicionalmente a su rol como dentro de operaciones, lo que también hace es que nosotros los capacitamos en diferentes temas de seguridad para que ellos sean como embajadores dentro de esa área y sean los primeros puntos de contacto. Entonces, tenemos distribuidos embajadores a nivel latinoamericano en cada área, hablamos de operaciones, tecnología, recursos humanos, marketing, eh, el cual nos apoya. Entonces, de alguna manera, uno acerca los temas de seguridad al área y adicionalmente tiene un brazo más de trabajo y de sensibilización dentro, dentro de la organización. También uno, uno para generar esta conciencia de que la, la gente piense de forma segura, vea los riesgos, vea cómo tratarlos, vea cómo reportarlos. También uno tiene que desarrollar diferentes actividades. Y una de ellas también son como eventos de seguridad durante el año. Nosotros tenemos por lo menos un evento de seguridad, el cual hacemos participa a toda la organización en este evento y empezamos a tirar o a poner información clave, la cual para nosotros es súper importante que cada colaborador entienda con respecto a esa... A ese riesgo, a esa información que nosotros vamos publicando. De hecho, es súper bueno también colocar una marca a la cual puede identificar esto, todas estas actividades de seguridad. Este es un ejemplo: somos guardianes de Equifax. Esa es una marca que nosotros elaboramos también para que todas las actividades que nosotros desarrollamos las enmarcamos dentro de esta marca. Y ahí está lo que decíamos del Security Champion. Dentro del programa de ciberseguridad o de sensibilización, nosotros también, en el, por el caso de Equifax, tenemos una forma externa también de generar conciencia de los temas relacionados a ciberseguridad. Por ende, tenemos eventos también relacionados a ciberseguridad con nuestros clientes, tenemos eventos también con nuestros reguladores, tenemos eventos como el que estamos desarrollando en este preciso momento con universidades, con colegios, la cual también tiene que estar dentro de un plan de comunicación externa de los temas relacionados a ciberseguridad. ¿Y qué queremos lograr? con todo lo que nosotros hemos estado conversando en este momento, lo que el objetivo final que queremos lograr con este, con este plan, con esta estrategia, con esta eh, actividades la cual nosotros desarrollamos dentro de la organización, lo que, lo que se espera es que todos los colaboradores actúen de forma segura, piensen de forma segura, que hagan animen a, lo, a, lo, a los otros colaboradores dentro de las áreas, que sean parte de este movimiento, que también dentro, dentro de ser parte, que reporten temas de seguridad y que estén siempre alerta. Como lo mencionamos anteriormente, lo que nosotros buscamos de que la primera línea de defensa de Equifax seamos nosotros, seamos los colaboradores que trabajamos dentro de esta, de esta compañía. Entonces, es súper relevante. Y vuelvo al, al, al inicio de la presentación. La primera línea de defensa somos nosotros. O sea, nosotros podemos evitar un incidente o podemos generar un incidente. De esto, con esto podría terminar la, la, la presentación, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Narciso. Vamos a pasar a las, a las preguntas de, de la audiencia y para esto, mientras tanto, les pido que puedan ir utilizando el canal que aparece allí en su plataforma Zoom. Allí aparece una Q y una A, el QA, para realizar preguntas a, a Narciso. Les pido por favor que vayan haciendo sus consultas allí para que las vamos tomando y vamos contestándolas ahora en esta parte de la presentación. Mientras tanto, ustedes van sumando sus preguntas en ese canal de QA. Eh, yo tengo algunas consultas, Narciso, y acerca de, de lo que fuiste presentando. Eh, tú hablabas de que para implantar la cultura de ciberseguridad se requiere tener a la alta dirección apoyando esta iniciativa. Eh, y eso es un súper es buen objetivo, suena súper bien, pero en la práctica, ¿cómo tú puedes llegar a sumar a la alta dirección? Porque acá... La pregunta práctica es: ¿cómo lo hago? Yo sé que necesito sumarlo, pero ¿cómo lo hago? ¿En qué lenguaje llego? ¿Cómo, cómo hablo con ellos? ¿Cómo lo involucramos? O sea, el, el cómo uno involucra a la alta gerencia es eh, mostrando, visualizando el riesgo que existe dentro de la organización, por medio de presentaciones, por medio de KPI. Entonces, el cómo, el cómo sensibiliza a uno, porque uno tiene que partir de esa manera. Tiene que saber, ver la forma estratégicamente cómo yo puedo llegar a la alta gerencia. Y cuando llego a la alta gerencia, en el poco tiempo que normalmente no, nos entregan, tenemos que tratar de sensibilizar, de, 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 de mostrar los riesgos que existen dentro de la organización y el impacto de un posible riesgo. De hecho, en el caso de nosotros, tuvimos, tuvimos un, un, un incidente en el 2017. Antes del incidente, contarles que el área de seguridad contaba con aproximadamente 250 profesionales, teníamos cuatro verticales, pero hay un, hay un dato súper importante, que no habíamos logrado, no habíamos logrado llegar directamente a la alta gerencia, teníamos a un representante el cual hablaba por nosotros de la alta gerencia, bueno, después de, de este inconveniente lo que se hizo es que se contrató directamente a un CISO, en este caso el jefe de nosotros, Yamil, el cual se sentó dentro del board o dentro de la mesa de directorio en el caso corporativo y empezó a él a entregar el, el mensaje directamente a la alta gerencia. Entonces, de alguna manera, claro, tuvimos un empujón para poder llegar a la, a la alta gerencia en el caso corporativo. En el caso a nivel de los países que yo administro, también hicimos un trabajo... Hace muchos años atrás, muchos años, estamos hablando de aproximadamente 8, 8 años atrás, aproximadamente, ¿sí? que empezamos a tener una, un nivel de visibilidad local, el cual nos permitió de forma local el sentarnos en cada directorio en los tres países y presentar nosotros mismos, en realidad, la, el cómo estamos gestionando el riesgo en cada país. Ok, entonces podríamos decir que para, para llegar a conversar con la alta dirección, con la alta gerencia. El lenguaje común que tenemos que utilizar es el lenguaje de los riesgos. Demostrarles de a ellos cuáles son los riesgos que están eh, expuestos hoy en día en la compañía. Sí. Ahí agregar, eh, Ricardo, es que el entregar esos riesgos tiene que ser un, un lenguaje que se pueda entender en la alta gerencia. Porque normalmente, normalmente en, los, en los grupos directivos están todas las áreas representadas. Entonces tú tienes que, tienes que entregar el mensaje el cual debe ser entendible por todos los miembros que son parte de este grupo de directores. O sea, eso es importante, tener esa habilidad, la cual uno pueda explicar algo que es complejo, pero de forma simple, para que sea percibido de buena manera por el grupo directivo o por el grupo que toma la decisión en, en cada organización. De, dentro de tu experiencia, ¿cuántos minutos te han dado, por ejemplo, para explicar acerca de algún plan? Yo he tenido, Ricardo, suerte en ese sentido, como, como el rol del, del ISO, el CISO, viso lo que fuese, en los casos que yo administro, los países que administro, eh, llevábamos harto tiempo en, presentando cosas a la alta gerencia, llevamos, yo te decía como ocho años, y eh, el tiempo lo definimos y lo pedimos nosotros, puede ser una, no sé, pedimos 15 minutos, media hora. Y lo bueno es que nosotros no es que vamos a presentar algo, nosotros somos parte de, entonces todas las áreas o todos los directores presentan los temas y nosotros somos parte del directorio y vamos tomando, vamos tomando y vamos eh, de alguna manera eh, influenciando de que lo que, estás, lo que se está presentando dentro del directorio también tenga la visión por parte de seguridad. Entonces, eh, eh, el, el tiempo es, depende, depende de la necesidad. Hay, hay comité de riesgos que son específicamente en cada cuarter, la cual nosotros pedimos media hora para poder presentar todos los riesgos, pero también hay, hay, hay ciertas actividades o ciertos proyectos de seguridad, lo cual nosotros también vamos mostrando dentro del directorio, en este caso en los tres países. Correcto. Ah, además de, de trabajar con el apoyo o lograr el apoyo de, de, del directorio, ¿qué otros apoyos o qué otros sponsors tú piensas que hay que lograr? Y estos sponsors son claves para poder avanzar en, en implantar una cultura de, de ciberseguridad? Yo creo que todas las áreas son sponsors de, de seguridad. Hay áreas que son más sensibles dependiendo del rol que desempeña esta área. Por ejemplo, las áreas de tecnología son súper sensibles. Nosotros necesitamos harto el apoyo por parte de tecnología. Y una cosa súper importante que no lo mencioné anteriormente, es que lo que nosotros, o el mensaje que siempre damos, y lo que tratamos de que se practique, es que la gente entienda de que seguridad no es responsabilidad ni de seguridad ni de tecnología tan solo. Nosotros siempre tratamos de involucrar a la gente, hacer entender que la seguridad es responsabilidad de todo. Entonces, si tú me preguntaras cuáles son las áreas más importante dentro de la organización para, para que le sponsoren. De alguna manera son eh, tecnología, operaciones. Eh, yo creo que esas dos áreas son como las que, de alguna manera, eh, son como necesarias para. Pero no hay que dejar de lado las otras áreas también. Nosotros tratamos de que todos sean sponsors de seguridad. Y, y en, en ese punto, ¿cómo, ¿cómo te ha ido, por ejemplo, con el área de recursos humanos? Eh, aunque no lo crean también recurso humanos eh, es parte de, de, de lo que nosotros necesitamos. Eh, lo, lo, bueno, o sea, lo bueno que nosotros hemos logrado es que seguridad es transversal a la compañía. O sea qué quiere decir eso es que nosotros eh, todos los procesos tratamos de involucrarlo para qué para de alguna manera eh, evitar de que la generación de un proceso vamos al tema de recursos humanos, procesos de vinculación y desvinculación. Para nosotros es importante revisar el proceso de vinculación y desvinculación, de que todos los temas de seguridad estén incorporados. Es un proceso súper básico dentro de una organización, pero es básico, pero es importante. O sea, de que la persona, cuando ingresa a la compañía, que tenga el training apropiado, que tenga los accesos apropiados, es importante, sí, sí es importante. Por eso nosotros también trabajamos con recursos humanos. Perfecto. Es un ejemplo. Sí, sí, por eso lo consultaba, porque recursos humanos es un, digamos, un brazo activo para para todo lo que son los planes de, de, de concientización son los sponsors clave Sí, de hecho nosotros trabajamos directamente con dos áreas en, en, en todo lo que es comunicaciones por el área externo trabajamos con marketing y comunicaciones externas y por el lado interno trabajamos con, con, con recursos humanos y con comunicaciones internas o sea, tenemos dos, do, dos aristas en el tema del plan de, de comunicación y el plan de sensibilización Claro Siempre, siempre se habla de que, de que hay que contar con un equipo multidisciplinario para hacer estos planes de, de cultura, de ciberseguridad. Sí. Eh, y y es real. ¿Cómo ha tu, tu equipo? Sí, eh, de, hecho, de hecho nosotros tenemos, eh, estamos trabajando en diferentes actividades relacionadas a generar esta cultura. Y, esa, y ese grupo lo, lo componen todas las áreas que, que mencionamos. Por ejemplo, tenemos la área de marketing, al área de comunicaciones, que es un área dentro de marketing, tenemos el área de, de recursos humanos con los, con, la, con, con los responsables de comunicaciones internas, tenemos el área, una, en este caso, un responsable de todas las comunicaciones o relacionamientos externos. O sea, este es un equipo, lo que dices tú, es un equipo multidisciplinario, no es, no es seguridad, y tenemos también gente especializada en estos temas de seguridad. O sea, mínimo participan tres áreas, hasta cuatro, porque también cuando uno desarrolla ciertas actividades de forma externa, también involucra a la gente legal. O sea, está legal, recursos humanos, interno, marketing, seguridad. Tenemos cuatro áreas trabajando en todos estos planes de, de generar esta cultura interna y e externa dentro de la organización. Perfecto. perfecto. Ahora tú mencionabas algo del evento del 2017, ¿verdad? Y cómo, cómo esto cambió, no solamente en el corporativo, sino que en toda la compañía, y cómo eso también trascendió... A la cultura de seguridad en Chile, Perú y Ecuador, donde tú estás liderando? O sea, hubo muchos cambios producto de ese, de ese incidente. Eh, fueron cambios a nivel de organización. Nosotros antes contamos, por ejemplo, con, con, ocho, o sea, con cuatro verticales. Después del incidente pasamos a ser ocho verticales. Eh, éramos doscientos y tantas personas que trabajamos solamente en seguridad. Pasamos a ser sobre 600 personas que trabajamos en seguridad. Eh, no teníamos acceso directo al, al, al este caso al grupo directivo en Estados Unidos en este caso en, en el corporativo teníamos un representante eh, en, en, ese, en, ese, en esa mesa pasamos a, a tener un asiento en la mesa generamos, generamos cambios a nivel de proceso a nivel de tecnología eh, generamos o sea, pasamos de, de, de una de un evento a después de tres años ahora, a liderar ciertos temas o ciertos temas de seguir seguridad dentro de la industria. Entonces fue un cambio radical. De hecho, a nivel de inversión, no, no voy a decir el monto, pero se, se invirtió muchísimo en, en, en estas verticales que estábamos mencionando anteriormente. Y de hecho, eh, lo que yo mencionaba dentro de la presentación, eh, pasó, los temas relacionados a seguridad pasó a ser parte como del ADN, como pilar fundamental dentro de UFAX. O sea, hubo, hubo cambios radicales para disminuir el riesgo, porque como los que trabajamos en esto sabemos, nunca el riesgo es cero. Lo que uno trata de hacer, por todas, de todas estas variables que uno, uno trabaja, es igual al cero acá, tratar de llevarlo lo más cercano a cero. Exacto, exacto. Mira, acá tengo algunas consultas que ya han hecho en nuestra audiencia. Y tengo acá una muy interesante. Eh, dice, ¿cómo convocas a tus pares en la ciberseguridad sin que se perciba como que estás pidiendo que te hagan la pega? ¿Cómo convocan? Me, me imagino que apunta una pregunta de hacia, hacia las otras áreas que... Hacia lo horizontal. Era lo, que nosotros, era lo que nosotros hemos conversado ahora, el generar esa sensibilización de que lo que hacen ellos también está relacionado a seguridad y lo que hacen ellos también puede tener un impacto dentro de la compañía. Y lo otro es también, eh, nosotros en Equifax, cuando tuvimos el incidente, eh, se perdió mucho dinero, porque uno también lo puede llevar a un tema monetario. Entonces, uno tiene que generar esa sensibilidad de que hay empresas que se reconstruyen y vuelven a tomar un, una, de alguna manera el liderazgo, como hasta el momento no ha pasado a nosotros, pero también hay empresas que han sucumbido después de un incidente. Como, Correcto. Y hay otra consulta por acá, mira. En tiempos de teletrabajo, ¿qué elementos consideras que deberían estar incluidos en la cultura de ciberseguridad? El tema de las capacitaciones es importante. Eh, de hecho, eh, lo, el tema del teletrabajo para algunas compañías o para algunas organizaciones es nuevo. Para. Para, otras, para empresas que son multinacionales, cosas así, el teletrabajo siempre ha sido, no, 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 no hay mucho cambio. Entonces, ha habido una política de seguridad, una estrategia de seguridad para poder, de alguna manera, disminuir el riesgo de que uno pueda trabajar de forma, de forma remota. Eh, por ejemplo, en el, en el caso de nosotros hay múltiples aplicaciones de seguridad, nosotros nos conectamos por VPN, pero por, en algunas organizaciones pasaron de no trabajar nunca, o sea, de que ningún colaborador trabajaba de forma remota a tener el 50% trabajando de forma remota. Pero eso tiene que ir de la mano también con cierta sensibilización, de que trabajar de forma remota también uno tiene que tener ciertos cuidados. Y cuidados básicos, de repente bloquear la estación de trabajo, eh, no dejar el, el equipo en cualquier parte, porque si alguien accede a ese equipo, el cual se conecta a la organización, puede generar algún evento de seguridad, algún tipo de inconveniente. Pero sí yo creo que es importante sensibilizar a la gente que trabaja de forma remota. ¿Cuáles son los riesgos que, que es o que conlleva trabajar de forma remota? Si lo vamos la, al tema técnico, es, es otra respuesta. ¿Y cuál sería el tema técnico que, que habría que responder? Ahí? No, porque el tema técnico, tú tienes que tener las herramientas apropiadas para poder de alguna manera controlar esas estaciones remotas. O sea, tienes que tener ciertos protocolos, por ejemplo, el saber de que para poder conectarte de forma remota tienes que hacerlo por una VPN, de que ese equipo de trabajo tiene que tener bloqueado, por ejemplo, puede ser manual, me refiero como configuración, un hardening del equipo, o puede ser también por medio de software de seguridad. De que, por ejemplo, en la casa, cuando el ejercicio trabaja en la casa y encuentra un pendrive. Eh, no pueda tener la posibilidad de pescar ese pendrive y colocarlo en el USB del equipo. Porque si ese pendrive tiene un ransom, tiene un, en este caso un troyano, un backdoor, lo que, lo que fuese, podría generar una entrada al, al ciberdelincuente para poder hacer cualquiera de sus fechorías. Entonces, técnicamente, o sea, tecnológicamente y técnicamente, mmm, uno tiene que, de alguna manera, proteger esa estación de trabajo. O sea, y hay varias, varias formas de proteger a lo que, lo que yo menciono que son como cosas cosas como básicas. Correcto. Ahí, ahí Narciso, eh, hay algunas compañías que, que tienen una política del bring your own device, es decir, puedes traer tu propio dispositivo. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Acerca de esa política. Eh, es, o sea, yo creo que de, depende de lo que se pueda utilizar el dispositivo. ¿A qué voy yo? Porque normalmente estas políticas vienen, vienen con tecnología, la cual de alguna manera. Eh, si tú vas a trabajar con tu tablet, tú vas a trabajar con tu celular personal, lo que hacen estas tecnologías de seguridad es que te generan un ambiente encapsulado. Es como en el concepto se llama VDI que una, sí. es, es, un, es, un, es un ambiente virtual encapsulado, el cual tú no puedes subir nada ni bajar nada. Entonces, todo lo que tú trabajas en ese ambiente, aunque sea, aunque sea tu celular, entonces, de, de alguna manera, tú, si tomas los controles apropiados y monitoreo apropiado, eh, y lo instalas sobre ese dispositivo personal, el riesgo el riesgo es, es, puede ser controlado. Eh, eh, si me preguntáis personalmente, yo prefiero que, que, que la compañía o la organización entregue un equipo, aunque sea un celular aunque sea una tablet, que entregue un equipo con la imagen corporativa, con todos los controles de seguridad, con los softwares de seguridad, lo cual te, te permite tener visualización de todo lo que está pasando y, y acciones de que, de que en alguna oportunidad una pueda, uno pueda tomar, o sea, yo, yo prefiero lo otro, yo, no, no es que esté en desacuerdo de que las personas utilicen sus dispositivos personales, pero si me pregunté a mí como, como profesional de ciberseguridad, yo prefiero de que las organizaciones entreguen los equipos para que trabajen los, los empleados, o los colaboradores en realidad. Perfecto, muchas gracias ahí en esa pregunta. Eh, vamos con otras preguntas que tenemos acá en el QA. Eh, tenemos una de Hernán que nos dice con qué frecuencia se deben realizar las actividades de concientización y cuánto tiempo es sano consumir a los empleados o colaboradores en general. Un porcentaje del total de las horas laborales aproximado. Si es que tuviera ese indicador o esa métrica. Sí, lo que... Lo que... No, o sea, lo que hay que pensar de que estos colaboradores participan en estas actividades eh, de forma adicional. O sea, ellos tienen cada uno tiene su función dentro de la organización. Entonces esto como un extra. Normalmente lo que nosotros tratamos de hacer de que ese extra sea lo, la menor cantidad de tiempo posible y sea lo más entretenido posible. ¿Qué qué, qué quiere decir eso? Por ejemplo, actividades como ya sabes que a los embajadores de seguridad o los security champions, como, como les decimos nosotros, vamos a hacerle un training una vez al mes de diferentes temas. De hecho, eh, tenemos training de phishing, de seguridad de la información, gestión de varios, varios training. Y tratamos de que ese, esa media hora, por ejemplo, mensual, sea súper entretenida para, para, para poder, para poder cap seguir captando más gente como embajadores y adicionalmente esta gente quiera seguir perteneciendo a estos grupos. ¿Y entretenidas de qué tipo? Por ejemplo, nosotros hacemos el training y finalizar el training, medimos lo que es el conocimiento y hacemos un, y hacemos un concurso. Y después del concurso nosotros premiamos también al colaborador con ciertas cosas. Entonces, el tiempo depende de, del programa que uno tenga y el nivel de madurez que uno tenga. Lo importante también es empezar a medir, empezar a medir lo que, la efectividad de lo que nosotros, nosotros estamos haciendo. Ejemplo, si uno envía un mensaje de seguridad por medio del correo electrónico, ver, tener la forma de ver quién lo abrió. Si lo miró no lo miró, ¿para qué iba? decir, sabes que estos mensajes no están funcionando así, cambiemos la estrategia. O si tú tienes una página interna, la cual vas alojando todos estos cursos, todas estas noticias de seguridad y vas y vas enviando mensajes las cuales generan de que re, se vayan a la página a mirar cosas, también te tienes que medir cuántas personas ingresan a la página. Si no están ingresando, también tienes que cambiar la estrategia. Entonces, el tiempo. Tratamos de que sea lo menor posible, pero tratamos de que sea efectivo. Y lo que es importante es que ir midiendo. Ojo que no se puede esperar de implementar una estrategia de, de cultura de seguridad e ir midiéndola de forma, de forma eh, inmediata. Yo creo que uno tiene que ir eh, partiendo con ciertas actividades, las cuales tienen que ser continuas. Lo, lo que pasa normalmente en este tipo de cosas es que se desarrolla un excelente plan y no se le da continuidad al plan. Entonces, lo importante es desarrollar un plan de cultura de seguridad o ciberseguridad dentro de la organización y e ir, ir quemando el plan y madurando el plan durante el tiempo. Nosotros llevamos en esto como cuatro o cinco años y hemos ido madurando y desarrollando la actividad y mejorando la actividad y midiendo durante el tiempo. Correcto. Ahora tú hablabas de, de hacerlo entretenido. Eh, ¿Puedes dar algún ejemplo? De, de, ¿De qué tan lúdico puede ser una actividad para, para enganchar a la gente en los temas de ciberseguridad? Por ejemplo, el, sí, es por e, su, los Juegos Olímpicos. Nosotros hemos hecho, cuando se, se desarrolló los Juegos Olímpicos, los, los Juegos Olímpicos a, nivel, a nivel global, nosotros desarrollamos actividades y, y desarrollamos afiches y cosas relacionadas a los Juegos Olímpicos. Y, y le colocamos otros Juegos Olímpicos de Seguridad. O la Copa América, la Copa América de Seguridad. Y desarrollamos... Diferentes actividades, por ejemplo, eh, mandamos eh, preguntas y nos responden, y premiamos los que nos responden. Eh, eh, hacemos actividades en la oficina cuando se podía. Hace el juego de escape, cosas así. Entonces, de, siempre tratamos de que todas las actividades relacionadas a seguridad sean entretenidas. Y tratamos de tomar temas externos, como dije, los Juegos Olímpicos, la, Olimpia, la, la Copa América, y tratamos de aterrizarlos a los temas de seguridad. Y, asa, y hacemos que las personas participen en diferentes actividades, pero de, de alguna manera siempre con un tema de fondo, con temas bueno, o sea, como no caer en un phishing, cosas de ese tipo. Como reportar sí. un incidente. Súper bien. Ahora, para ese tipo de iniciativa, entre, entre más lúdico y entretenido muchas veces puede ser más caro. Entonces, acá hay una pregunta. Eh, de Nicolás que dice de acuerdo a la experiencia que es lo mejor para concientizar a los integrantes de una organización donde existe una brecha de alfabetización digital o conocimiento sobre ciberseguridad, ¿Cómo, ¿cómo partirías tú ahí en ese escenario? Evaluando lo primero que recomiendo en ese caso, evaluar y ver cuáles son los niveles de entendimiento y ojo que tú puedes preparar eh, lo que yo mencionaba, por ejemplo, los embajadores de seguridad. Nosotros tenemos diferentes tipos de embajadores de, de, de seguridad. Entonces, yo no le puedo exigir el mismo conocimiento, la misma sensibilización al, al, al que ingresa, al, al nivel 1, que al nivel 3. Porque, porque el nivel 1 está recién empezando, no entiende mucho. Entonces, lo que uno trata de hacer es que eh, le explique las cosas básicas y de ahí empieza a construir. Lo que, lo que recomiendo es hacer una evaluación y en base a eso, eh, generar un plan. Eh, no el mismo plan para todos los colaboradores, porque de vuelta, como dice la persona, eh, hay personas que entienden más, o sea, han tenido mucho más contacto con los temas digitales, tecnología, pero hay muchas personas que no. Entonces tú tienes que de alguna manera adaptar los mensajes. Era, era lo que era lo que mencionaba. Nosotros tenemos inducciones de seguridad en línea, inducciones presenciales que son genéricas y nos dimos cuenta durante el tiempo de que, claro. Eh, teníamos que hacer algunos cambios y algunos ajustes para llegar a cierto público objetivo que a lo mejor en este caso no son personas que nacieron eh, digitalizados o sea, a lo mejor son personas un poco más adultas la cual tienen ciertas dificultades para trabajar con la tecnología entonces tú tienes que adaptarte a ello, si la idea es como empezar a nivelar y después seguir armando ir madurando el, el tema de la cultura correcto correcto ahora qué modelo utilizas tú para hacer esa evaluación inicial? Eh, ¿Tiene algún modelo formal o algo que ustedes fueron desarrollando en Equifax? No, es que eso, eh, las dos cosas. Hemos, yeah. hemos creado nosotros mismos encuestas, la cual la, hemos, la hemos, en este caso la hemos eh, hecho a, a, a los colaboradores, pero también si la, si la empresa, la organización tiene recursos, hay, en este caso hay consultoras las cuales te pueden hacer una evaluación de forma externa, que en el caso de nosotros también pasó de que vino, una, vino también una, una empresa externa, una empresa norteamericana, la cual se juntó, eh, en, fue a algunos países, se reunió con las personas de diferentes áreas, hizo algunas preguntas y entregó una evaluación. ¿Sabes qué? Tú tienes que hacer esto. Pueden ser las dos. Depende de, depende de los recursos. Correcto. ¿Hay, ¿Hay algún modelo formal para esto? Yo no conozco, no, no conozco, Ricardo, un modelo formal. Yeah. Yo, creo que, yo creo que de vuelta se tienen que adaptar se tienen que adaptar a cada realidad. Correcto. Correcto. Acá hay otra pregunta. Dice eh, ¿de, debo comunicar con anticipación a los colaboradores que se va, les va a hacer un training de speaking, por ejemplo, o los puedo sorprender con esto. ¿Cuál es cuál es la recomendación ahí? Porque hay Diferentes posiciones en este punto. No, normalmente cuando uno hace un ejercicio no, no coloca en solo aviso, uno hace el ejercicio para ver la efectividad. Si tú, haces, si tú informas antes, la, la efectividad del ejercicio no va a ser el 100%. Yo recomiendo que no, de que si uno hace un, va a preparar un ejercicio phishing, tiene que ser eh, sin información, o sea, me refiero no informando a nadie. Si la idea es que las personas reaccionen como deberían reaccionar. Correcto. Ahí en ese punto de los ensayos de pitching, ¿cuál ha sido su experiencia en qué tan efectivos son? ¿Qué tan, qué tan efectivos han sido? Yo, o sea, de acuerdo a nuestra experiencia han sido buenos. A mí en mi caso, justo la herramienta me tocó, me, me tocó la, hacer la evaluación yo, con, con, con una persona de mi equipo hace cuatro años atrás aproximadamente. Eh, y son buenos los ejercicios, son efectivos. Y uno ve... Empieza a ver la evolución y el nivel de madurez de los colaboradores, porque al principio, cuando nosotros hacíamos el ejercicio, muchas personas caían en los phishing Y después que empezamos a hacer más ejercicio y a tomar ciertas acciones después del ejercicio phishing empezó, empezó a, a madurar el, el tema, o sea, ya la gente empezó a identificar un fiching. Ya, por medio de, de planes de comunicación, o sea, la, los 10 tips para poder identificar un phishing. Eh, ¿Qué hacer después de identificar el phishing? Nosotros lo que hacemos es que, el, el, lo que yo le mencioné, este score te, te promedia o te puntúa porque si tú reconoces el phishing también, y tú, si tú lo reportas en nuestro equipo de seguridad, nuestro centro monitoreo de seguridad, tiene un, te, te aumenta el score. Entonces, eh, son súper efectivos. Son súper buenos. Y ojo que en América Latina, el vector de ataque más común todavía. Es el phishing, siendo que no debería ser tanto, pero la entrada de ciertas amenazas sigue siendo el phishing. Correcto, correcto. Acá hay una, una pregunta también respecto a las mediciones que tú vas haciendo de tu, de tu modelo de, de concientización, ¿verdad? Eh, hay ciertas mediciones anuales. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vas? Viendo, ¿cuáles son los indicadores más importantes para ver el avance de un año a otro? Los, los, los KPI que hemos han ido evolucionando en nuestro caso. Eh, hace tres años atrás teníamos algunos pocos indicadores los cuales eh, medíamos y tratábamos de mejorar. Pero uno tiene que ir adaptando esos KPI. Lo que yo mencionaba anteriormente, uno de los KPI más importantes con respecto al tema del phishing. Eh, eso lo vamos midiendo la cantidad de gente que va respondiendo, la cantidad de gente que en este caso va cayendo. Caen los fiches. El otro también es la cantidad de personas que, que participen en las inducciones de seguridad. O cuántas inducciones de seguridad. O qué tipo de inducciones de seguridad estamos desarrollando. El, el otro indicador que, que también agregamos este año, o sea, que estamos trabajando, es el, 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 el tema de los correos electrónicos relacionados a ciertas temáticas de seguridad. ¿Cuántas personas abrieron el, el correo de seguridad? Y lo vieron. O cuántas personas fueron a leer, a leer un proceso de seguridad o a hacer una pregunta en nuestro, en nuestro sitio. Y ese lo estamos montando ahora, que un nuevo, es un nuevo, una nueva plataforma interna, la cual disponibiliza toda la temática, todos los temas de seguridad, este, una intranet. Eh, y estamos, estamos con una herramienta midiendo cuántas personas van, o sea, vamos a empezar ahora, eso es nuevo. Vamos, ¿Cuántas personas ingresan a, a revisar ciertas temáticas de seguridad? Correcto. Y allí, por ejemplo, en, en, quizás no, no pueda revelar el, 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 el número, pero eh, en general, ¿cuál es el porcentaje de la organización que cae en el fichero? Ha ido mejorando, ha ido mejorando, y, y lo importante de, de destacar en ese punto es que nosotros mensualmente vamos viendo cuáles son las unidades de negocio. Y las áreas correspondientes que, que tienen a lo mejor no el resultado esperado. Y lo que nosotros hacemos es que trabajamos con esas áreas para tratar de que ese, ese, ese indicador sea más verde o, o, o mejor. Ya. Yeah. Yeah. Eh, acá hay otra, otra consulta. Eh, respecto a, al tema ya cultural, cuando la organización trabaja en silos, eh, no, es un problema no menor. Y el usuario cree que le van a quitar el trabajo muchas veces cuando se hacen cambios, ¿no? y sobre todo en lo que es, o, o, se pone más sensible a los cambios. Bueno, una de las, una de las reacciones es quizá el miedo a, a perder la pega. Pero, ¿cuál es la estrategia desde, desde tu ámbito, desde la ciberseguridad, a, a fomentar eh, esa cultura de ciberseguridad? Ahí, ahí me perdí un poco, Ricardo. Otra vez no, no entiendo la pregunta bien. Cuando cuando la empresa trabaja en silo, ya, está ¿Ya? Muy, ¿no? todas las áreas son muy locales y no hay mucha interacción entre ellas. Hay barreras y flujos, flujos de información eh, entre ellas. Barreras en los flujos de información. Eh, y acá la consulta que hace la persona es cómo ¿Cómo desde la ciberseguridad tú puedes aportar a cambiar esa cultura y fomentar la, la ciberseguridad o la seguridad en general? Sí, lo que, lo que uno trata de hacer ahí es que me, me, me entregar un mensaje unificado de que, de que en realidad todos trabajamos para la misma organización. Y si a la organización le va bien, por ejemplo, o no tiene incidente es mejor para todos, no es, no, es que, no es mejor para tecnología, operaciones o marketing o las áreas correspondientes que trabajan en silos. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer ahí es, es explicarle a esa área la responsabilidad que tienen para poder mantener los niveles de seguridad dentro de la compañía. Claro. Intervenciones, sí. <laughs> hacemos. Sí, sí ahí, ahí hay mucho, mucho que hacer en, en temas de, de cultura, porque cuando... Sí, cuando tú haces o tratas de hacer un cambio, siempre hay, 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 hay personas que, que son los early adopters, son los que más se enganchan con los cambios y son principalmente tus tu embajadores. Eh, pero hay otros que, que obviamente son aversos al cambio y comienzan a tener estas actitudes que son más reticentes a sus cambios, aun cuando no les afecte su continuidad eh, laboral. Sí. En, en, en función de eso, y dado que tú mencionaste que, que tienen eh, estos embajadores, ¿verdad? Eso, eso te iba a decir. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Eh, respondiendo a la consulta, en la misma dirección, Ricardo, eh, el por qué nosotros definimos que necesitábamos como embajadores, porque claro, eh, seguridad normalmente somos bien, a veces dentro de la organización es como que, como que no, la gente no como no no sé si la palabra es confianza pero como que no son mucho muy dados a informar ciertas cosas nos ven a hacer nos ven a nosotros como los controladores los fiscalizadores los que los sancionadores nosotros estamos hemos ido cambiando esa, esa forma de hacer seguridad nosotros estamos, lo que tratamos de hacer ser parte y una y uno de, de los buenos ejercicios que hemos hecho en América Latina es generar esta instancia con estos embajadores que de alguna manera facilita el llegar a esas personas que son reaces al cambio entonces es un poco diferente que Narciso le vaya a explicar a Ricardo que trabaja en operaciones que no le gustan mucho los cambios, de que vaya Juan, que es compañero de Ricardo, que trabaja en la misma área, y le diga, ¿sabes Ricardo? Es importante esto. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de nuestro trabajo puede pasar esto. Entonces, es importante que tú seas parte de esto. Somos todos parte de una organización. No, 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 no. No No hay separación. ¿Y, y tú, tú, tú mides de cierta forma, el impacto que tienen esos embajadores con las acciones que ellos tienen encargadas en, en su área? No, no Ricardo, no, 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 no medimos. Lo que, lo que nos da claridad de que lo estamos haciendo bien es, por ejemplo, en el caso de los embajadores que los creamos hace tres años atrás, tres, cuatro años, no me acuerdo específicamente. Nosotros empezamos como, no sé, diez personas por país y ahora son 200. Entonces eso, esa es una señal súper clara de que la cosa está funcionando. Y de hecho, a nivel corporativo, conversando en una reunión, eh, ellos dicen que tenemos que tener muchos más embajadores. En el caso de Equifax, somos como 10.000 aproximadamente empleados a nivel global. Y tenemos 200 embajadores. Y en el caso de América Latina, debemos ser como 3.000 personas que trabajamos en, en Equifax. Entonces eh, la idea es que, de, de que haya, tengamos muchos más embajadores dentro de, dentro de nuestra organización. Uno de los de los indicadores que no lo hemos medido, pero se ha, se ha ido dando, y es que tenemos mucha más participación cada vez más. O sea, cada vez tenemos muchos más embajadores, muchas más personas que quieren ser parte de este, de este equipo. Super. Super. Una última consulta que nos hace acá Ricardo de, de, de la audiencia. Eh, ¿Qué plataforma tú recomiendas para llevar estos programas de sensibilización? Tú mencionaste que hay, hay varias las que, que, que utilizan. Pero hay algunas que tú podrías recomendar, eh, tomando en cuenta que hay organizaciones que tienen muy poco presupuesto, como para, o, o áreas de seguridad que tienen muy poco presupuesto para, para hacer algo con una herramienta pagada o muy cara. Eh, y hay otras, hay otras empresas que sí tienen eh, cierto, cierta capacidad para poder invertir. Eh, ¿Tienes algún parámetro para poder determinar, mira, estas son las mejores para este caso y estas otras para este otro? Mira, no, 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 no me gusta amarrarme mucho con, con productos, cosas así. Eh, pero sí, eh, yo no, no estoy tan, tan de acuerdo de que para poder, eh, de alguna manera, tener eh, ciertas plataformas o ciertas herramientas, eh, las cuales nos permitan generar esta, esta, esta cultura de seguridad o ciberseguridad dentro, dentro de las organizaciones, a veces no es necesario tener tanto recurso. O sea, hay muchas herramientas las cuales son son open source o no requieren pagar licencias para, para poder hacer, eh, eh, por ejemplo, un concurso de seguridad. Eh, de hecho, hay ciertas herramientas que, que te permiten hacer cuestionarios, te permiten hacer que la gente interactúe por medio de una actividad y buscar un resultado. A lo mejor no puedes meter 3.000 personas en esa herramienta, pero sí puedes ser grupitos chicos para que no te cobren licencia, por ejemplo, lo cual te permite hacer estas actividades. O, por ejemplo, herramientas como phishing, ahí, ahí existen herramientas. A lo mejor tú no tienes que comprar 10.000 licencias, a lo mejor tienes que comprar 10 licencias, 50 licencias, que es mucho menor el costo, y tú puedes ir muestreando, muestreando los, los ejercicios, ciertas actividades como, como, por ejemplo, ejercicio de phishing. Entonces, en pocas palabras, Ricardo, uno, uno tiene que ir adaptándose a cada realidad. Es como, es como cuando hablas que, sabes que necesito tecnología de seguridad y los mejores son de los fabricantes. ¿ya? No voy a nombrar fabricante. Pero tú sabes, como yo sé, que uno buscando cierta herramienta open source, puedes montar un proxy web, puedes montar VPN, puedes montar firewall, y no necesariamente con marcas que son conocidas y son World Class o lo que fuese. Entonces, el mensaje es que uno tiene que ir adaptando, adaptando las cosas de acuerdo a la necesidad y a los recursos que uno tenga. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. No, no, no requiere a veces grandes inversiones para poder hacerlo. Re, re, requiere creatividad y tiempo, nomás, que dedicarle. Eso Correcto. es lo que yo pienso. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Narciso. Antes de ir cerrando, ¿alguna última eh, recomendación que quisiera dar a nuestra audiencia? No, la, la, la recomendación. Va de lo que conversamos, de que, de que no dejen de lado el tratar de implementar una cultura de, de seguridad dentro de las organizaciones en las cuales eh, se desempeñan. Eh, uno puede gastar mucho dinero, mucho tiempo en tecnologías de seguridad. En procesos de seguridad Contratar a los mejores especialistas De seguridad para que trabajen En tu, en tu organización o, ta, o tu institución pública o privada Pero si eso no va de la mano Con, una, con un plan de, de, de generar esa conciencia De que todos somos responsables de la seguridad A veces no No alcanza Tan, tan solo con, ese, con esa inversión Con, esa, con, con ese esfuerzo El, Nosotros somos súper importantes dentro, dentro de la organización Nosotros, de vuelta, somos la primera línea de defensa si el tipo de tecnología no tiene conciencia de que tiene que parchar una cosa súper básica, que yo lo... O sea, el tema del riesgo de las actualizaciones es, es de hace 20 años atrás y sigue presente, que alguien se le olvidó actualizar algo y ese algo que no fue actualizado, porque no hubo conciencia, si ¿sí sabes que en realidad tengo que actualizar el Apache, por ejemplo, eh, y eso generó una brecha de seguridad. Si no tenemos ese, ese nivel, si no generamos ese nivel de conciencia... Ahí se da cuenta de que no alcanza con lo otro. Tiene que tener, tiene que tener el apoyo de, la, de todas las personas que trabajan en, esta, en, esta, en estas organizaciones. Y lo otro es que a veces no se necesita tanto recurso. Se necesita creatividad, se necesita esfuerzo, se necesita tener otra, otra, otras cosas. El dinero es importante, los recursos son importantes, pero también a veces para ciertas acciones, para ciertas actividades, no necesitas tanto dinero. Correcto, correcto. En resumen. La cultura es clave a pesar del de el nivel de seguridad que podríamos implementar con diferentes soluciones tecnológicas. Muchas gracias, Narciso. Y vamos a ir despidiendo esta sesión. Agradecer nuevamente a toda la audiencia por, por su tiempo y de compartir con nosotros esta, este webinar del MasterClass del Magíster en Ciberseguridad de la Universidad Adolfo Ibañez. Los dejamos... Invitados cordialmente para las siguientes sesiones que estamos organizando en esta serie de masterclass y agradecer nuevamente a Narciso por por su tiempo y consideración de compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias a todos que tengan una excelente tarde. Chao, cuídense. Chao, chao. Adiós. Chao, Ricardo. Chao, chao.